en el que pedimos la bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, sus trabajos, sus negocios, sus preocupaciones, la salud de todos. Que el Señor escuche nuestras plegarias. Pedimos también bendición y protección para la familia Cosío Azul. Acción de gracias por el cumpleaños de Baker López Carrillo. Bendiciones para Ángel Díaz, que entrará en cirugía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos la octava del nacimiento de Cristo y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Escuchemos estas palabras con que los sacerdotes del Antiguo Testamento invocaban la protección de Dios sobre su pueblo. Bendecir es decir bien. Es así también como Dios nos bendice a nosotros. Escuchemos. El Salmo 66 es un poema de gran fuerza que expresa el agradecimiento a un Dios que ayuda siempre y que se ocupa de sus criaturas. Es una buena forma para alabar a Dios en este primer día del año. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley
puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Es el mismo Señor quien ahora nos habla. Es el Hijo de Dios que ha venido a vivir entre nosotros, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para librarnos de la esclavitud de la ley. Aclamémoslo jubilosamente cantando el Aleluya. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuando los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Hermanos, estamos celebrando, compartiendo con ustedes la primera Eucaristía de este año 2020. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu templo, por el año que nos has dado y por este nuevo año. Encomendamos a tu Santísima Madre nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y deseos, para que todo sea conforme la ley del Señor. En ese día se juntan varias cosas: un nuevo año civil, la Jornada Mundial de la Paz, con la que el Papa nos llama a cuidar la tierra, y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Hemos escuchado en la lectura del libro de los Números
libro de los números, porque si hacían los censos de las tribus de Israel y se llevaban enumeradas. Y cuando ellos tenían un nuevo año, cuando ellos estaban inaugurando un nuevo tiempo, los sacerdotes bendecían al pueblo para que ese año fuera fecundo, bendecido por Dios. Es lo que también nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo, del Nuevo Testamento, decimos también a ustedes: que el Señor los bendiga y los proteja, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y le conceda sus gracias, que el Señor les mire con benevolencia y amor y les conceda un feliz y sereno año 2020. Que esta bendición llegue al corazón de María y sea ella también la que con su divino Hijo bendiga nuestras familias, nuestros intereses y anhelos. Es algo muy bello venir en este día a la Santa Eucaristía, porque también nos da la posibilidad de agradecer a Dios todos los beneficios que de su bondad y misericordia recibimos en 2019, y le pedimos perdón por las fallas, errores que cometimos, y le decimos: ponemos en tus manos, Señor, este nuevo año 2020. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dice que al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, cuando se llegó el tiempo del cumplimiento de lo que habían dicho los profetas, Dios nos envió a su único Hijo, y este único Hijo nació de una mujer, de María la Virgen, no solo para que fuera llamado el Hijo de Dios, sino para que cada uno de nosotros fuéramos y nos pudiéramos llamar hijos de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos esa dignidad humana y cristiana, y podemos llamarnos hijos de Dios, puesto que lo somos. Y los hijos de Dios tienen derecho también a una herencia, que es la herencia eterna que Dios nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Por eso recordamos y meditamos estas palabras del apóstol San Pablo y le decimos a Dios: Abba, que en hebreo significa papito Dios, querido Padre, apiádate de nosotros que estamos aquí para expresar nuestro sentimiento de gratitud y pedir tu bendición. El Evangelio ha sido tomado de San Lucas y se nos recuerda aquel momento en que los pastores fueron a Belén y encontraron a María, a José y al niño. Y por eso nosotros, en este tiempo de Navidad que seguimos celebrando hasta el bautismo del Señor, contemplamos a nuestro Dios y Mesías en la ternura de un niño que nos habla de amor, que nos habla de felicidad, que nos habla de pobreza, y nos quiere decir que la felicidad no consiste en la abundancia de bienes, sino que
La felicidad consiste en la riqueza de tenerle como Dios. Y aquellos humildes pastores fueron a adorar a nuestro Dios y Señor. Fue un momento entrañable cuando ellos escucharon también el cántico de los ángeles que decían: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Fueron unos humildes pastores, gente sencilla, gente buena, la que se dio cuenta que la salvación había venido al mundo. Y ahora nosotros, al repasar este evangelio, nos damos cuenta que en aquel entonces las autoridades del pueblo, como el rey Herodes, los magnates de Roma y también las autoridades religiosas del templo, ni siquiera se habían dado cuenta de lo que había pasado. El Hijo de Dios vino al mundo y, como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo quisieron recibir. Pero nosotros sí lo recibimos, porque sabemos quién es el Mesías. Y entonces, como los pastores que volvieron alabando a Dios, regresando a sus campos, también nosotros regresamos a nuestros hogares, glorificando a Dios y dándole gracias por sus beneficios. Celebramos, por lo tanto, un día grande, porque María es la Madre de Dios y es también nuestra Madre. Queridos hermanos, sigan gozando estos días de Navidad. Sigan invocando al Dios del amor, al Dios de la paz. Pidámosle que reine sobre el mundo, sobre las naciones, esa paz que no hemos logrado comprender, y que nuestros hogares sean bendecidos con la presencia del Mesías. Que todos tengan un feliz año y que Dios los bendiga. Hermanos, sacamos nuestra profesión. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos todos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora presentemos a Dios Padre misericordioso nuestras peticiones. A cada oración vamos a responder: mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Para que la sabiduría que procede de lo alto ilumine a nuestros sacerdotes, para que en nombre de Dios promuevan la paz y la justicia, oremos. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Para que el Señor bendiga a su Iglesia, la proteja y haga que sea como María, madre de los creyentes, oremos. Para que el Señor tenga piedad de nuestra sociedad y manifieste su cercanía a todos los que sufren, están tristes o viven marginados, oremos. Mira.
nuestra Madre de Dios, escúchanos. Para que María, modelo de mujer y de madre, ayude a todas las mujeres a vivir con dignidad, oremos. Para que María mantenga unidos a los cristianos y nos ayude a acoger a Jesús en nuestra vida, oremos. Para que Dios nuestro Señor nos dé un año feliz, alegrándonos con los bienes de la tierra y enriqueciéndonos con los del cielo, oremos. Por nuestra comunidad salesiana, para que el Señor le siga la guía para dirigir la obra en la parroquia, el oratorio y el colegio, oremos. Para que este año que iniciemos estemos más cerca de Jesús, oremos. Acoge, Padre, por intercesión de María, la oración que te hemos presentado y concédenos lo que sea conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sunday.
agradecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Martínez, administrador apostólico, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Juan Bosco, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Todo honor y
Comencemos este año 2020 recibiendo a Jesús, el Príncipe de la Paz, en este alimento de vida, para que sea la fortaleza, el gozo, la esperanza que nos ayude a recorrer de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado. Y su sonrisa ilumina su cariño.
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Después se inicia la procesión con la imagen de la Santísima Virgen Inmaculada, preparada por la Hermandad. Pedimos a la Virgen Santa que bendiga todos los lugares por donde va pasando. Que bendiga Guatemala y a cada uno de nosotros aquí presentes. Ahora los sacerdotes les vamos a dar la bendición especial que tiene la Iglesia para el primer día del año. A cada oración dice la cuenta. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, les bendiga copiosamente y les guarde sanos y santos durante todo este año 2020. Amén. Que les conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Amén. Que disponga en su paz todos vuestros días, que esté presente en vuestros trabajos y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones y les lleve felizmente a la vida eterna. Amén. Y a todos ustedes, reunidos en el primer día del año, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Que tengan todos feliz año.